Hey, qué lo que es, gente, nos encontramos en estos momentos acá en falda del Cerro de Cabras. Hemos tenido que subir todo eso para poder llegar acá. Estamos en la entrada, ha sido más o menos una caminata de 20 minutos desde la Plaza de la Esperanza, o más creo, ¿no? Como una media hora, 40 minutos, o pueden subir en carro también. Pueden venir en auto particular. Ahí la gente es tan amable que se los guarda, o sea, cuando bajan no le encuentran su vehículo. Por ahí hemos visto algunos de serenazgo y policías, así que está más seguro, por eso estamos viendo con los equipos. Y nada, vamos a subir y le vamos a contar cómo es el recorrido. ¡Vais! Para empezar el recorrido tenemos que atravesar una parte de arena, que es un poco tedioso pasarlo, pero una vez pasado eso empezamos la parte rocosa y empezamos a escalar. Recuerden llevar agua, llevar gorra y tomarse pequeños descansos de vez en cuando. ¡Qué bello paisaje! Cerro de Cabras, La Esperanza. Llegué a la cima de todo. Y amigos, cada vez que uno va subiendo, va viendo el paisaje de una mejor manera. Y cuando llega a la cima, wow, se puede hacer unas tomas espectaculares. Puedes tomarte fotos solo, con amigos y viendo todo el paisaje. Puedes grabar videos o grabar TikToks. Espera, ¿qué? Fascina, como tú baila y como camina, así en bikini frente a la piscina. Es que me gusta todo de ti. Baby, tú me fascina, como tú baila y como camina, así en bikini frente a la piscina. Bien, y yo siempre bajo corriendo. Tengo que bajar corriendo, si no, no es mi bajada. Bueno, los que ya han visto mis videos saben que yo me gusta bajar corriendo algunos tramos, ¿no? Que son para mí seguros. No intenten hacerlo ustedes, porque algunos de mis amigos lo han intentado hacer y se han caído, no solo en esta ruta, sino en otras. Así que por favor, no lo intenten en casa. Y a medida que vas bajando, igual el paisaje se va haciendo hermoso, 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 hermoso. Nunca te pierdes porque hay bastantes caminos. Es cierto que nosotros iniciamos por La Esperanza, pero puedes terminar por Florencia Mora, puedes terminar por Huichanzao, que en este caso nosotros nos estamos dirigiendo a Huichanzao, o puedes volver por la misma Esperanza. El camino es un poco, pues, aún no está habilitado para todas las personas, así que tienes que tener mucho cuidado. Bien, para bajar ese tipo de pendientes caminando, tienes que concentrar chakra en los pies para que puedas quedarte pegado a la piedra. Bien, y así fue como llegamos. Súper cansado, bueno, algunos se quedaron por el camino, pero fue una experiencia muy muy bonita. Hemos resultado por Huichanzao, así que nada. Ahorita vamos a tirar un real combinado para bajar, terminar la aventura. Ha 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 ha!